recuerdo muy claro ese día. Estaba ya lista para entrar a la sala de cirugía. Me estaban preparando y me encontraba leyendo el consentimiento informado para firmarlo antes de la cirugía. Pero me detuve justo en un párrafo donde las cosas no me sonaron muy bien. Así que algo hizo clic en mí y tomé la decisión de no operarme y salí corriendo de ahí. Les voy a contar qué fue lo que pasó. Bueno, alrededor de mis 37, 38 años, en este momento tengo 50, me encontré con una crisis gravísima de hemorroides. Es por esta razón que yo decido acudir al gastroenterólogo y decidimos hacer una cirugía. Para aquellos que no saben exactamente qué son las hemorroides, les voy a explicar. Son básicamente venas hinchadas que se ubican en el ano o al final del recto. Por lo tanto, hablar de hemorroides es algo que puede ser vergonzoso, es algo doloroso, es una condición muy incómoda para la persona que la padece. ¿Por qué? Porque existen hemorroides internas y hemorroides externas. Entonces, pues si tenemos nuestro ano y tenemos tanto adentro como afuera estas inflamaciones, nos producen picor, nos produce un calor en esa área, en esa zona, un malestar, las podemos sentir. A veces son pequeñitas, a veces son grandes. Esta incomodidad la tenía casi que a diario. Yo convivía con esto, tenía un trabajo bastante estresante, no podía tener, digamos, como una rutina y unos horarios organizados para comer bien. No tenía ni idea de cómo comer bien. Realmente desde que yo empecé a trabajar, más o menos en la época de mis 20s, llegando hacia mis 30s, mantenía una alimentación totalmente desbalanceada. Consumía muchísimo café negro con azúcar, consumía bebidas como Red Bull, como Vive 100 para mantenerme enérgica y poder cumplir con unos horarios extenuantes muy largos. No consumía agua, tenía mucha presión, digamos, en la parte laboral y eso hacía que yo le restara total importancia a mi alimentación y más a mi salud. Cuando llega este momento de crisis y tomo la decisión de operarme, entonces me encuentro en la sala de cirugía, de preparación para la cirugía, y estoy leyendo el consentimiento informado. Cuando leo una parte del párrafo del consentimiento que dice que ni el anestesiólogo, ni el cirujano, ni la institución se hacen responsables de que yo pueda quedar con incontinencia fecal, pues ahí paro. Ahí paré yo con la decisión de operarme. De hecho, el anestesiólogo venía a llamarme la atención y se puso súper bravísimo conmigo y me estaba regañando que porque yo me había tomado una aromática ese día antes de la cirugía, como 3 horas antes de la cirugía y que eso no se debía hacer. Pero realmente eso me sirvió a mí como excusa para decirle, ¿sabe qué? No me voy a operar. Ahí dejé las cosas, salí súper rápido, mi mamá me dijo, ¿qué pasó? Entonces le dije, no mamá, no me voy a operar, no me voy a operar. Y en ese momento salí súper convencida que iba a tomar el control de mi enfermedad y me iba a sanar a mí misma. Y así fue. ¿Qué fue lo que sucedió? Yo empecé a investigar, yo empecé a estudiar, a ver videos en YouTube, a comprar libros, a indagar con otros médicos, con otras terapias alternativas. Primero, cómo entender esa enfermedad, de dónde proviene esa condición, porque más que enfermedad me gusta llamarles condiciones. Y definitivamente
todo esto de la distensión abdominal, todos estos problemas de gases, todos estos problemas de estreñimiento, porque duraba a veces 4 o 5 días sin poder evacuar, brota la piel brotada, el brillo se empezó a perder en el cabello, empecé como a presentar como, no como una subida de peso, sí, pero sí como una acumulación de grasa como harta, como maluca en todo el cuerpo. Pues básicamente, digamos que mi cuerpo se estaba intoxicando, primero. Segundo, pues claro, la vena se hincha porque si yo no puedo evacuar el intestino como se debe evacuar normalmente, pues él empieza a ejercer una presión, una presión, una presión. Y cuando yo tengo problemas, además de circulación, pues todo se une, todo se junta y tenemos una condición como son las hemorroides. Horribles, la verdad no se las deseo a nadie. Es una situación muy incómoda, muy dolorosa. Además porque existen, por ejemplo, cremas. Cremas que lo que hacen es aliviar un poco el dolor o la inflamación, pero nunca te van a mejorar la condición de las hemorroides como tal. Entonces, lo peor no era eso, sino que como esa zona está inflamada, está caliente. Y a lo que tú aplicas una crema, pues esa crema se empieza a derretir. Entonces tú tienes esa sensación como, como harta ahí, ¿cierto? Y pues si estás en una reunión o si estás haciendo una presentación, pues no puedes simplemente llevarte la mano y rascarte allí. Así que ustedes ya se imaginarán la cantidad de situaciones que tuve que atravesar mientras padecía de esa condición de salud tan horrorosa. Bueno, ¿qué fue lo que hice yo para mejorar esa condición? Primero, como ya les expliqué, capacitarme, estudiar de dónde provenía, cuál era el origen, por qué le salían a uno hemorroides, cómo salían. Y luego empecé a tomar las medidas en mí. No digo que drásticas, porque no, nada se puede mejorar de un día para el otro. Todo tiene un proceso. Así que yo empecé primero, aprendí a escuchar a mi cuerpo. Empecé a darle lo que mi cuerpo necesitaba. Lo primero, agua. Hay que hidratarse muy, muy bien. Si no te gusta el agua, agrégale limón. Si no te gusta fría, toma aromáticas. Pero ojo, que no sean tan altas en azúcares. Procura buscar esas hierbas que ayudan a regular el intestino, como la hierbabuena, como la manzanilla que te ayuda a tranquilizarlo, ayuda mucho el consumo de cúrcuma, me ayudó bastante para que mi intestino empezara otra vez como a renovarse. Otra de las cosas que me funcionó muchísimo fue aumentar el consumo de verduras, de vegetales, todos estos alimentos verdes que contienen bastante fibra y agua, los empecé a consumir. Bajé muchísimo la cantidad de carbohidratos en mi plato. Entonces hoy en día solo consumo un carbohidrato dentro del plato. Eso me ayudó un montón. Otra cosa, también limité la ingesta de café. Definitivamente tomo mucho menos de la mitad de lo que antes tomaba, que era un mug así grandísimo. Ahora solo me tomo un pocillo de café con leche de almendras y cúrcuma en la mañana. El resto del día no vuelvo a consumir ni cafeínas ni ningún otro estimulante para la circulación. Con ese café de la mañana, para mí, en mi caso, me funciona maravilloso. Puede que a otras personas les funcione otras cosas. Siempre mi invitación es que te escuches y escuches a tu cuerpo, que él es sabio y sabe lo que necesita y hazle caso. Investigué muchísimo, leí muchos libros y pude comprender cuál era, primero, mi sistema nervioso imperante, para así empezar a darle los alimentos que él requería.
Bajé el consumo de carnes rojas, no las eliminé porque no se puede eliminar nada, solo que tú empiezas a bajar a ciertos alimentos que tú empiezas a identificar. Eso fue la siguiente tarea que yo hice. Entonces consumía, por ejemplo, iba y aceptaba una invitación a comerme una picadita, ¿sí? Que entonces que trae chicharroncito, que trae carne de cerdo, que trae longaniza, que trae rellena, que trae papita y todo este tipo de cosas. Entonces yo la consumía y después más o menos de unas 5 horas, 4, 5 horas, tú ya vas viendo si ese alimento, si esa mezcla que hiciste te empieza a inflamar, ¿sí? Entonces, cuando tú identificas que, por ejemplo, algo que pudo haber sido de pronto la costillita de cerdo o que pudo haber sido el chicharrón, entonces tú lo que haces es que preparas con anticipación tu estómago cuando sabes que vas a consumir este tipo de comidas que pueden llegar a ser un poco irritantes. Entonces, lo que yo hago y lo que empecé a hacer fue que una hora antes de almorzar, cualquier cosa, independiente que sea picada, hamburguesa, pollo, cuando vamos a comer sobre todo fuera en la calle, es que una hora antes consumo 2 vasos de agua con limón. En la mañana, siempre en ayunas, me consumo un shot de agua con 2 cucharadas de vinagre de manzana. Si no tengo vinagre de manzana, pues zumo de limón. Me tomo ese shot, no consumo absolutamente nada más en la media hora siguiente, porque lo que estoy haciendo con esto es hacer que mi estómago se ponga ácido para que cuando llegue la alimentación, pues él pueda hacer el trabajo que se requiere. Ojo, no se aconseja tomar ningún líquido, así sea agua, mientras estamos comiendo. ¿Por qué? Porque a lo que entra agua o cualquier otro líquido, perdón, lo que hace es disolver esos ácidos que tenemos en el estómago y pues el estómago no puede hacer el trabajo que tiene que hacer, que es deshacer esos alimentos cuando llegan ahí a nuestro estómago. El agua fue fundamental. Yo antes, si acaso, me tomaba medio vasito de agua. Hoy en día me tomo alrededor de 2 litros y medio de agua. ¿Por qué 2 litros y medio? Primero, porque yo mido 1,74, porque peso 70 kilogramos. Entonces, yo lo que hago es que cojo mi peso en kilogramos, lo divido en 7 y ese es el número de vasos de 250 mililitros que yo, Adriana Torres, debe tomarse durante el día. Tú los puedes calcular. Teniendo en cuenta tu estatura, teniendo en cuenta tu peso, haces la misma operación. Divides tu peso en kilogramos en 7 y ese es el número de vasos de 250 ml que te tienes que tomar al día. Yo lo tomo durante todo el día, es decir, no me tomo como medio litro de una vez, a excepción de que tenga mucho calor o haya tenido una actividad de ejercicio física dura. El haber adoptado inicialmente esta primera rutina fue grandioso. ¿Por qué? Porque mi aparato digestivo y mis intestinos empezaron ya a estar humectados, hidratados. Por lo tanto, ya era mucho más fácil poder evacuar y no sufrir el estreñimiento que a su vez ocasionaba que la avena se hinchara y que se producieran las hemorroides. Otro de los suplementos, otro suplemento que también puse en mi dieta fue el citrato de magnesio y el citrato de potasio. El citrato de magnesio me ha parecido espectacular en mi vida. Primero porque me ayuda a relajar mis músculos, me ayuda a dormir muy bien y me ayuda a estar regulada todos los días con respecto a la evacuación de mi cuerpo. Así que al poder evacuar todos los días, pues ya mi cara no se brotó, ya no estoy teniendo tantas manchas en mi piel como antes las tenía, porque cuando uno no puede evacuar durante X cantidad de días, pues el cuerpo sencillamente empieza a intoxicarse.
Entonces, por eso empezamos a tener todas esas cositas que no sabemos de dónde provienen, pero realmente son generadas por el intestino. El intestino es supremamente importantísimo en nuestra vida. De hecho, se dice que hay un segundo cerebro en el intestino, que ya hablaremos de eso en otro video por un libro espectacular que leí. Por ahora, yo lo que les puedo decir es que hoy en día, a mis 50 años de edad, me siento súper bien, me siento ligera, me siento llena de vitalidad, no volví a tener problema de hemorroides y obviamente la idea de la cirugía pues quedó en el pasado. Espero que esta información, que esta historia que les he contado les pueda servir a algunos de ustedes que de pronto estén presentando este problema. ¿Se puede mejorar? Claro que sí. Solo es que tú tomes la decisión y tomes el control de la salud en tu vida y que tú mismo utilices tu alacena y tu nevera como tu medicina. Así lo hice yo. Cambié mis hábitos alimenticios. Empecé a prestarles atención a mis horarios y a lo que consumía. Dejé de consumir cosas de paquete o bebidas energizantes y las cambié, por ejemplo, por frutas, por agua, por aromáticas. Y siempre procuro que mi plato obtenga siempre todos los nutrientes que necesito a esa hora del día. Hoy en día yo practico el ayuno intermitente, que eso será tema para otro video. Y realmente les puedo decir que los efectos que han causado en mí son espectaculares. Así que les doy muchas gracias por haber escuchado mi historia. Espero que a alguno le sirva. Y si alguien ha tenido problemas o tiene problemas de hemorroides y quiere de pronto tener una información un poco más amplia de todo lo que yo hice, me pueden escribir aquí en los comentarios. Si esta historia te pareció interesante, si estás atravesando por una condición similar o tienes algún amigo o familiar que esté atravesando por lo mismo, puedes dejarme la historia aquí en los comentarios y yo con mucho gusto puedo hacer un video mucho más claro y explicativo de todo el proceso que yo seguí para librarme de esa condición y librarme de esa cirugía. Así que sin más, los dejo. Hasta el próximo video. Bye.